Pues son de estas cuestiones que realmente no se sabe muy bien cómo ocurren. Los rocieros solemos decir que la Virgen lo ha querido, pero no deja de ser una decisión muy rezada, muy meditada, pero a ciencia cierta una explicación del motivo por qué hay circunstancias que lo sentimos dentro y la Virgen pues me ha dispuesto en el camino de enfrentarme a este proyecto con la mayor de las ilusiones, con mucha fe y obviamente pidiendo el apoyo de los hermanos. El grupo no deja de ser, en parte, cierta continuidad con las juntas anteriores que venían hasta hace poco, junto con José Luis, que inició el cambio generacional en la hermandad, posteriormente con Ana. Si es verdad que hay nuevas incorporaciones, he querido buscar un equilibrio entre veteranía y juventud. Los que me conocen saben que soy un firme defensor de la juventud y de la ilusión y las ganas que pueden tener ese empuje de la juventud. Y he buscado un grupo compacto con un gran compromiso con la hermandad. Son hermanos los que forman la candidatura, los 11 que formamos el grupo de la Junta de Gobierno. He buscado en ellos el gran compromiso que tienen con la hermandad, que cada vez que la hermandad los ha necesitado, ellos han estado ahí. Entonces, sé por lo que las conversaciones que hemos mantenido previa a la preparación de la Junta, las ganas, la ilusión que tienen por trabajar y obviamente están preparados. He buscado que están personas formadas, que saben a lo que nos enfrentamos, porque no deja de ser una hermandad del Rocío, tiene una peculiaridad que es salimos del Puente Zuazo. Entonces, he querido buscar ese compromiso en cada uno de los miembros que formamos esta candidatura. La formación es algo, para mí, para el grupo que llevamos en la candidatura, la formación es algo que es lo que es fundamental partiendo de la propia Junta de Gobierno. Soy un firme defensor de que la formación parte de la Junta de Gobierno y luego redunde en los hermanos. Como grandes proyectos, por un lado, queremos formar un grupo de catequesis en el que tanto hermanos de ya no tan jóvenes como el futuro de la hermandad, edades entre 13 y 14 años, queremos formar, bien en función a los hermanos que se incorporen a esta iniciativa, bien mínimo un grupo o incluso un par de ellos, en función a esas edades, grupos de catequesis de formación. Por otro lado, queremos continuar y retomar, aunque con el tema de la pandemia se tuvo que paralizar, las semanas culturales que ya organizaba la hermandad y dándoles, más si cabe, un cariz desde el punto de vista cristiano, porque para alejar falsas creencias que nos puedan tachar a los rocieros de que nada más que, es decir, que somos un grupo perteneciente a la iglesia, como una hermandad, y el cariz cristiano no lo perdamos ni lo vamos a, no lo vamos a perder. Queremos encauzarla en sintonía ya con la anterior junta con Ana, que lo comentamos y demás. Queremos establecer la constitución de, propiamente, darle forma a la bolsa de caridad de la hermandad y encauzar todas esas obras de obra social de la hermandad a través de esa constitución de la bolsa de caridad. Tenemos intención, quizá también aportando mis conocimientos en materia profesional, convenios de colaboración con las empresas, en las que estas empresas se beneficiarían de unos incentivos fiscales al acoger a la hermandad a la Ley 49/2002 de la Ley de Incentivos al Mecenazgo para las Hermandades. Entonces, por un lado, beneficiar a los hermanos con esas aportaciones que hagan a esa obra social, se beneficien en su declaración de la renta y por otro lado, la vía de él con las entidades y personas jurídicas que se puedan beneficiar de esas aportaciones a esa bolsa de caridad que vengan a incentivar esa labor social de la hermandad. En el apartado de cultos internos, queremos incentivar la participación de los hermanos. Es algo que en la que una de las cosas que en relación con estos cultos internos llevamos la creación de comisiones y una de esas comisiones que pretendemos crear es la de formación y culto, volviendo a incidir en el tema de la formación y la participación de los hermanos, abarcando mucho más el tema de los cultos internos. Respecto al culto externo,
una de las cuestiones que queremos también darle una vuelta de tuerca es a incentivar el camino, a posibilitar que los hermanos puedan hacer el camino, el verdadero peregrino. Yo me considero, soy uno de los afortunados que vamos con la carreta andando tras nuestro bendito sin pecado por esas arenas, y es algo que todo hermano debe de tener esa oportunidad de poder hacer ese camino, y adaptándonos a todos los presupuestos que puedan tener los hermanos, y más con la situación en la que estamos atravesando, crisis económica debido a la pandemia y demás. Una de las ideas que tiene este grupo es fomentar la Casa de Hermandad allí en el Rocío. Sí es verdad que estamos ante un clima de incertidumbre. Parece ser que la Hermandad Matriz ha anunciado recientemente que van a empezar a trabajar la Romería 2022, pero claro, sigue estando muchas circunstancias en el aire. Entonces, somos firmes defensores de incentivar la Casa de Hermandad en el Rocío, porque será un punto de unión para los hermanos, fomentar la participación, fomentar ese buen ambiente que tiene la hermandad de manera unificada, y es intención por lo menos proyectarlo y hacer un sondeo con los hermanos de intentar proyectar una Casa Hermandad en el Rocío incluso para todo el año, para que los hermanos tengan ese punto de referencia allí en el Rocío. Obviamente, uno de los grandes, del gran patrimonio que tiene la hermandad junto con sus hermanos es nuestro bendito sin pecado. Ya incluso la anterior junta, lo que pasa que ocurrió, sobrevino el tema de la pandemia, pero ya la anterior junta de gobierno había iniciado los trámites para estudiar el tema de la restauración del sin pecado. Hemos tenido una primera toma de contacto con su autor. Somos de los que pensamos, con el grupo de la candidatura y con hermanos que hemos, incluso de la anterior junta, que hemos estado tratando el tema, que el sin pecado, estando el autor en vida de nuestro sin pecado, por lo menos tener esa primera toma de contacto con él e iniciar esos primeros trámites y esas primeras informaciones y pasos a dar con el autor del mismo. Queremos acogernos a la subvención de la Junta de Andalucía que hay para la restauración de patrimonio, y en ese sentido tuvimos la primera toma de contacto preparatoria para saber en qué documentación, qué informes técnicos nos hacían falta, de un licenciado en Bellas Artes especialista en restauración, es decir, para preparar la documentación conforme nos pide la normativa de la Junta de Andalucía y poder acoger para la restauración a esa subvención de la comunidad autónoma. Quizás la Casa Hermandad es uno de los principales proyectos que tiene esta Junta de Gobierno, porque es uno de los grandes problemas que nos encontramos en la Hermandad. La Casa de Hermandad no reúne ahora actualmente ya las condiciones para podernos reunir los hermanos. Es un lastre a efectos de cuestión económica, cuestión de convivencia de los propios, y no se adapta a las necesidades de los hermanos de la hermandad. Y es uno de los principales objetivos que tiene esta candidatura, estudiar, y vamos, ya hemos mantenido una primera toma de contacto con algunos hermanos para crear una comisión específica para el cambio de ubicación de la Casa Hermandad, porque nos abriría la puerta a, pensando en el futuro, incentivar piteros en la hermandad, incentivar, fomentar las reuniones de jóvenes en la propia hermandad, para el coro de la hermandad tener un sitio también donde pueda ensayar. Y todas esas cuestiones, con la Casa Hermandad actual que tenemos, no podemos plantearnos. Entonces, es algo, además, que nos lo planteamos como algo obligatorio en estos 4 años, intentar conseguir ese cambio de ubicación de la Casa Hermandad. Nada, desde aquí a animar a todos los hermanos a que participen del cabildo este próximo viernes, día 17, en horario de 4 a 8, y porque las hermandades la hacen grande sus hermanos, independientemente de la Junta de Gobierno
que pueda estar en ese momento al frente. La hermandad la hacen sus hermanos, conforme los hermanos estén dispuestos a ofrecer y a ofrecerse a la hermandad, redundará en el engrandecimiento de nuestra hermandad. Y las hermandades no es grande por el patrimonio que pueda tener o por las adquisiciones a efectos materiales, sino por sus hermanos, la convivencia y la unión. Uno de los lemas que llevamos en esta candidatura es el de unión y fuerza, que es el propio lema que llevamos en nuestra medalla. Ese es el espíritu de esta candidatura, la unión de la hermandad, la unión de todos los hermanos y de mirar todos por engrandecernos nuestra hermandad. Así que nada, os espero este próximo viernes aquí en la Parroquia de la Sagrada Familia para que vivamos un día de convivencia junto con nuestro bendito sin pecado.